Ok, la cosa está así. Cuando tú compras un iPhone, lo primero que va a morir sin lugar a dudas será la batería. Después dejará de recibir actualizaciones a iOS. Un tiempo después, algunos de sus componentes empezarán a fallar. Y finalmente, ya no podrás descargar o abrir aplicaciones, en ese orden cronológico. Y es por eso entonces que en el video de hoy te voy a platicar en cada una de las cuatro categorías. ¿Cuánto dura un iPhone? ¿En cuánto tiempo se acaba la batería? ¿En cuánto tiempo dejarás de recibir actualizaciones a iOS? ¿En cuánto tiempo los componentes empezarán a fallar? Y finalmente, ¿cuándo ya no podrás abrir aplicaciones? Así que ahí te va, pero con cada modelo de iPhone. Para que tengas el iPhone que tengas, sepas cuándo es probable que muera. Número 1, batería. Esto aplica para todos los iPhones, no importa si tienes un iPhone 7, no importa si tienes un iPhone 13 Pro Max. La duración de la batería es muy parecida. Si nosotros cuidamos la batería muy pero muy mal, lo que tendría que bajar en su condición es aproximadamente un 10% por año. Eso significaría que después de 2 años estarías llegando a un 80%, y en ese momento es cuando ya la batería no está nada bien y yo te recomendaría hacer un cambio. ¿Cuál es la buena noticia? Que puedes cambiarla. Puedes ir a Apple, puedes comprarte otra ahí en el mercado chino, en el mercado negro. Definitivamente te recomiendo que lo hagas en Apple porque te va a durar más la nueva por la que te la cambie. 10% por año es muy raro que pase. Así que para todos nosotros que cuidamos medianamente bien o bien la batería de nuestro iPhone, llegaremos a un 79% de 3 a 4 años. En ese momento te recomiendo que la cambies. Número 2, las actualizaciones iOS. Y esta es una de las categorías más interesantes de todas. Principalmente porque aquí responder a la pregunta de Manu, ¿cuándo mi iPhone dejará de recibir actualizaciones? Es un poco compleja, porque nosotros a ciencia cierta no podemos saber cuándo será, el único que lo sabe es Apple. Pero sí que podemos hacer estadísticas, promedios, y ahí te va. ¿Cuándo es que tu iPhone dejará de recibir actualizaciones? Los primeros 3 iPhone que salieron, el 3G, el 3GS y el iPhone 4, recibieron solo 4 años de actualizaciones. Después, el iPhone 4S y el iPhone 5 recibieron 5 años de actualizaciones. Ya fue subiendo un poquito. El iPhone 5S fue el primero en recibir 6 años de actualizaciones. Todavía aún mejor. Pero lamentablemente para los que tuvimos el iPhone 6, ese regresó solo a 5 años de actualizaciones. ¡Nos quitaron un año! Y con esto llegamos al año 2022, donde el iPhone SE de primera generación, el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus se van. Se van, pero recibieron 7 años de actualizaciones. Son los iPhone que más actualizaciones han recibido en toda la historia. Pero no podemos decir lo mismo de nuestro gloriosísimo iPhone 7, que solo recibió 6 años de actualizaciones. No está mal, pero claro, no son los 7 que recibió el iPhone 6S. Entonces, si nosotros hacemos un promedio desde el iPhone 3G hasta el iPhone 7 y 7 Plus, podríamos notar que aproximadamente Apple le da de vida útil en cuanto a actualizaciones a sus iPhone unos 6 años. A veces 5, a veces 7. Entonces eso quiere decir que el iPhone 8 y el iPhone 10, si tomamos en cuenta esos 6 años, morirán en el 2023 con la salida de iOS 17. El iPhone 10R, 10S y 10S Max morirían en el 2024 con la salida de iOS 18. El iPhone SE de segunda generación, iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max morirían en 2025, es decir, con la salida de iOS 19. Claro, tomando en cuenta que solo van a recibir 6 años de actualizaciones. El iPhone 12 mini, el iPhone 12, 12 Pro y 12 Pro Max estarían llegando hasta el 2026, es decir, con iOS 20. Y finalmente el modelo más actual que tenemos ahorita que estoy grabando este video, el iPhone 13 mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max llegarían hasta el 2027 con la salida de iOS 21. ¿Se imaginan qué traerá iOS 21? Interesante, ¿no? Pensarlo. Ahora, cabe mencionar que todas estas fechas que te acabo de dar es si tomamos en cuenta un promedio de 6 años. Puede ser que alguno tenga 7, o como hemos visto, Apple cada vez le va metiendo más y más y más años a sus dispositivos. ¿Por qué no? Podríamos ver el primer iPhone que llegue a 8 años de actualizaciones. Pero siempre este tipo de cosas es mejor tomarlas con cautela que con emoción. Así que tomaremos un promedio de 6 años. Ojo, que también puede ser solo 5, como el iPhone 6, por ejemplo. Así que ahora tienes dos opciones cuando vayas a comprar un iPhone y quieres saber hasta qué año va a llegar en cuanto a actualizaciones iOS. La primera es, guárdate este video y ya lo consultas cuando vayas a comprar un iPhone. Ay, ¿qué dijo Manu? Ay, pues me meto aquí a la compu y ya ves este video. Y la segunda es, calcula aproximadamente 6 años. Ve cuándo salió, 6 años después, más o menos, actualizaciones iOS. Número 3, componentes. Pantalla, cámaras, micrófonos.
o entrada Lightning es algo de lo primero que podría morir en tu iPhone. Evidentemente esto si lo estamos cuidando más o menos bien, o bien, si se te cae y se te rompe la pantalla, quiere decir que no lo estás cuidando bien, ¿verdad? Si lo cuidamos bien, sin caídas o con una funda que reciba todos los golpes, entonces más o menos los componentes de nuestro iPhone nos estarían durando unos 5 o 6 años aproximadamente, igual que las actualizaciones iOS, hay que tomarlo en cuenta. Ahora, esto en realidad podría cambiar, podría ser que sea menos o podría ser que sea mucho más, porque no solo depende de cómo lo cuidemos, también algunas veces los componentes de un iPhone podrían salir defectuosos, algunos durarán más que otros, algunos durarán menos que otros, incluso si tú y tu compa se compran el mismo iPhone, te aseguro que uno de los dos morirá antes que el otro, aunque los cuiden exactamente de la misma manera. Influyen muchísimos factores en este punto, que el clima, que la temperatura, que cuánto lo cargas, cuándo lo conectas, dónde lo conectas, hasta el tipo de electricidad y de enchufe que tengas en tu casa. Entonces digamos que un promedio de un iPhone antes de que se descomponga es igual 6 años, como las actualizaciones iOS. Finalmente, número 4, las aplicaciones. Porque sí, el hecho de que el iPhone 7 no reciba iOS 16 no quiere decir que ya no puedas descargar aplicaciones o ya no puedas abrir aplicaciones. De hecho, eso es lo último que podrás hacer cuando tú compras un iPhone. Ahí te va este ejemplo para que me entiendas mucho mejor. WhatsApp en 2022 acaba de quitar el soporte de su aplicación, que ya no podrán utilizarla y ya no podrán abrirlos, los dispositivos que tengan iOS 11 para abajo. Tú dirás, mano, ¿cuál es ese iOS 11? Ya vamos en el 16, ¿de qué me estás hablando? Efectivamente, ahí está la magia. El último iPhone que recibió iOS 11 fue el iPhone 5. ¡El iPhone 5! O sea, sé que este dispositivo salió en 2012 y dejará de recibir aplicaciones como WhatsApp hasta el 2022. Un margen de 10 años. El iPhone 5S dejará de recibir aplicaciones por ahí del 2023. El iPhone 6 dejará de recibir actualizaciones por ahí del 2024. El iPhone SE de primera generación, 6S o 6S Plus dejarán de recibir aplicaciones como por ahí del 2025. El iPhone 7 dejará de recibir aplicaciones por ahí del 2026. O sea que sí, no recibe iOS 16, pero todavía le queda bastante vida de aplicaciones. No te me desanimes, no te agüites. Este compa está más vivo que nunca. Bueno, en iOS 16 no tanto, pero en aplicaciones puede ser que todavía le quede bastante vida. El iPhone 8 y el iPhone 10 hasta el 2027. iPhone 10R, 10S y 10S Max hasta el 2028. iPhone SE 2, 11, 11 Pro y 11 Pro Max hasta el 2029, todos los iPhone 12 hasta el 2030 y ya todos los iPhone 13 hasta el 2031, ¿no? Aproximadamente, puede ser que algunas aplicaciones mueran antes, puede ser que algunas aplicaciones mueran después, pero el mensaje que te quiero dar y que te quiero decir es que por aplicaciones ni te preocupes. Aunque ya no reciba actualizaciones iOS, podrás seguir disfrutando de ese glorioso Candy Crush. Y de WhatsApp también, ¿no? Pero ese no importa tanto como el Candy Crush. La descarga y uso de aplicaciones duran bastante, bastantes años. Y con esto ya sabes cuál es la vida útil de tu iPhone. Así que suscríbete al canal por acá de este lado si es que este video fue de tu agrado y te gustó. Y por acá de este otro lado te dejo otros dos videos si es que no los has ido a ver. Vételos a ver para que tú y yo sigamos echando el chisme a Apple. Yo soy Manu de iManu. ¡Amiguis! ¡Que viva la vida útil de los iPhones!